Pueden ver un poquito más de cerca. Les quiero aclarar, yo no trabajo con Mex. Ojalá, ojalá Mex me estuviera patrocinando en estos momentos o me patrocine en algún momento, porque la verdad es que quedé muy conforme, por eso se los muestro, porque quedé muy conforme con la atención, con el lugar. El que me atendió fue Mati, así que nada, creo que me empezó a seguir en YouTube. Así que nada, si estás viendo este video, muchísimas gracias, porque fue muy atento conmigo y me ayudó bastante. Así que bueno, voy a abrir esto y les voy a mostrar ahora. Bueno, quiero que vean, vienen en una caja, todo bien, bien, bien cerrado. Acá está la PC y fíjense, o sea, viene con esto que se sujeta muy bien para que no se mueva para ningún lado, y viene todo lleno de este protector, tampoco para que se raye, o sea, amo. Bueno, bebés, ya tengo acá la caja. Es que no sé, esto pesa un montón, es enorme, no sé si inclinarlo, no sé si se saca así, es que no tengo ni la menor idea. Acá pudimos sacarlo con mi mamá, viene así, o sea, viene súper bien empaquetado. Ay, no saben, vean. Acá todo el dibujo como de un, no sé, la marca, supongo. Yo no tengo ni la menor idea de todo esto. No sé ni qué marca es esto, o sea, soy la peor. Pero bueno, tiene como este logo que está buenísimo. Se ve muy lindo. Vamos a hacer el ASMR. Medio ruidoso el ASMR. Muy bueno, no sé si lo pueden ver porque justo está el aro de luz ahí. Pero vean lo que es esto por dentro. Esperen, voy a correr el aro. Mi mamá dice que seguramente se me van a reír todos, pero real, o sea, yo no voy a mentir, yo no entiendo nada de esto. O sea, no sé ni qué me pusieron acá dentro. O sea, sé que me asesoraron muy bien, pero mucho no entiendo de esto. Bueno, en esta parte les quiero mostrar el mouse que me estuve comprando. Me compré casi todo de la marca Redragon. Me encanta esta marca desde muy chica que la conozco. De hecho, antes tenía unos auriculares que eran mis favoritos. Así que nada, esta marca más que recomendada. Más que nada si juegan videojuegos, si son gamer y demás. Yo lo compré más que nada porque quería como toda esa vibe de gamer, pero en realidad no lo soy, ni voy a jugar, ni tampoco me compré una computadora específica para jugar videojuegos, así que nada, lo tengo como de adorno, digamos. Después me compré este teclado, también de la marca Redragon. Les voy a estar dejando el modelito en pantalla, todo lo que yo me compré. Todo lo compré en Mex, quiero aclararles. Igual también lo consiguen por Mercado Libre y demás. Después le quise dar toda esa vibe de gamer, así que también puse luces LED detrás. Van a ver que le puse después otras luces. La verdad que como que quería que de día o con las luces prendidas sea todo bien white o black and white, que saben que me encanta, pero de noche me gustan las luces de colores, así como neón y toda esa onda, me encanta. Así que ahí están mis dos personalidades. También las aplico en la deco de mi habitación, como verán. Así que bueno, la verdad que las pegué todas atrás, me encargué todos los cables que queden bien pegados también detrás, para que no se vea ningún cable en el piso, solamente se va a ver uno. Después, bueno, nada, ahí están los auriculares. Ay, no, 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 esos auriculares me encantaron. De hecho, habían unos que eran como inalámbricos, esos no me los compré
porque yo estaba obsesionada por estos, porque venían también con el soporte para poder dejarlos tipo ahí apoyaditos en el escritorio y me encantaba. Así que nada, es por cable USB, que también me parece bueno, pero si no les gustan mucho los cableríos y eso, se pueden comprar tranquilamente los inalámbricos, pero a mí me encantó este. Así que nada, ay no, vean lo hermoso que es. Y todo tiene luces, o sea, todos tienen luces de colores tipo efecto arcoiris. Ahora les voy a mostrar cómo se ve cuando lo enchufamos. Pero tienen las mismas luces que el teclado y que el mouse. Y bueno, después lo que es la PC también tiene todo luces así de colores como arcoiris y demás. Así que nada, como que soy muy extremista, como vieron. O sea, soy todo blanco, negro, re minimalista, y después de repente, pum, todos los colores del mundo. O sea, así soy. Así que bueno, nada, ahí le estoy sacando todo lo que tenía de ese plástico. Así que nada, ay no, 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 no puedo con estos auriculares muy lindos. Y como verán, re profesionales. O sea, no se escucha absolutamente nada. Vos puedes tener la música al máximo y los demás no van a escuchar nada de lo que vos estás escuchando. Y vos tampoco vas a poder escuchar lo que te están diciendo, si es que alguien te habla. Así que nada, vean qué lindo se ven con las luces. Creo que se dicen luces RGB, si mal no me equivoco. Así que nada, Redragon es increíble. Bueno, vean cómo se ve la PC una vez que la prendemos. Es una locura. Ahora voy a pasar con una de mis marcas favoritas de todo tipo de accesorios para el escritorio, para las oficinas y demás. Y es Flika. Así que nada, acá les dejo la página web flika.com para que vayan. También vamos a tener código de descuento. El código es de 10% en toda la tienda y se suma al descuento de abonar con transferencia. O sea que van a tener 10% extra. O sea, genial, y 20% en efectivo. Así que nada, vayan a aprovechar. Además también hay 3 cuotas sin interés en toda la web. El código también lo pueden utilizar en cualquiera de los productos de la tienda web. Así que nada, el código estaría activo desde el día que se sube este video, así que fíjense la fecha, va a estar activo por 3 días. El código sería MeliMakeup. Así que nada, vayan a aprovechar porque tienen accesorios de primerísima calidad. Como pueden ver, yo me elegí un soporte para mi celular en acrílico. También vienen en otros materiales, así que pueden fijarse. Lo mismo, me pedí un mousepad enorme, que vendría a ser como una plantilla, creo que se dice. Así que me encantó. Los materiales que manejan son increíbles. Y también me elegí un soporte de metal, todo blanco, para la computadora mía que pesa un montón, así que me vino increíble. Y ahora sí, vamos a pasar con el final, cómo quedó todo mi escritorio. Así que bueno, bebés, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad que estoy muy emocionada, tipo, no puedo creer tener como mi estudio, mi sector, mi oficina para poder editar y con mi PC. Es como que, no, es un sueño tener como este sector pura y exclusivamente para trabajo. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, no se olviden darle like y de seguirme en mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!